Venga, pues, a Johnny a volar pelo. Estaba desenredando, me lo puedo bolear. ¿Qué color entonces, de pelo ¿qué tienes? ¿Qué color de pelo puede ser el de estábamos Sandra? Hablando. Sí, eso estábamos hablando. Hola, primero. ¡Hola! ¡Qué hermosa! ¡Oh, divina! Me encanta. ¿Y Oscar? Hola, ¿qué más? No, sí, incluso estamos hablando que normalmente la gente les pregunta que qué tonalidad de cabello tiene y a veces llegamos a la conclusión que puede ser el mismo tono aplicado a cualquier cabello y todos no quedan diferentes porque ella tiene unas lucecitas de iluminación en la parte de la punta, entonces habría como que asesorar primero la gente para saber qué color se le recomienda. Ya, pero Jessica, Oscar, hoy están aquí para contarnos las tendencias para las celebraciones de grado que ya están empezando en nuestra ciudad. Sí, ya están en este momento, están los grados por venir, hay muchas novias también. Hay muchos matrimonios. Exactamente, entonces también está la que necesita ir a la fiesta, los invitados, y realmente esos peinados están muy apropiados para todas esas ocasiones, no solamente pues como lo podemos encapsular en una sola, como grado o algo, sino que también se puede trabajar dependiendo de la ocasión que tenga cada persona. Ay, tú te puedes dar vuelta, la modelo se puede dar vuelta para ver el peinado. Miren, también. Ay, que además son como que unas ondas que terminan sueltas, pero es como que peinado despeinado. Ajá, ahora sigue todavía muy de moda el peinado despeinado que llaman, porque ya las chicas no quieren tener el cabello demasiado recogido, pero las ondas siguen, las trenzas siguen, el maquillaje se está trabajando más fuerte, ya por ejemplo las novias quitaron ese miedo de verse maquilladas, de que realmente se les marque el maquillaje, porque anteriormente estaban pues como muy que suavecito, que sí, porque soy la novia, que lo más natural, eso. Sí. Entonces ya en ese momento eso se está acabando. Veo, por ejemplo, aquí vemos ya un recogido total, pero muy suelto, muy fluido. Aquí un semi recogido para la que aún no se atreve a recogerse todo el cabello. Todo pero el también la otra modelo nos trae algo que me parece que para las niñas de grado de colegio, las fiestas de prom, va a ser súper exitoso, porque mezcla el con recogido la con la trenza. Eso. Todavía como ese detalle juvenil, como fresco, porque realmente la trenza es algo muy fresco para los peinados. Sin embargo, veo algo en los tres peinados, y es que las ondas siempre permiten darle volumen al cabello. Total, sí, porque es que el cabello liso, pues obviamente por ser liso, quita volumen, y para hacer una trenza, digamos, en un cabello así, no se va a ver tan bonito que si lo trabajamos con ondas y lo hacemos que se vea mejor, se vea más. Les digo que Jessica luminoso. Es una tesa para los peinados. En dos segundos arma un peinado hermoso, recogido, semi-recogido, trenza, no trenza, y maquilla además muy, muy lindo. Perdón, Oscar, tú eres un maestro. Pero para que las cosas funcionen, tienes un muy buen equipo en el centro de belleza. Sí, no, yo por eso traje, por ejemplo, en esta ocasión a Jessica, porque pues realmente uno trata de que la gente se vaya muy contenta, y pues normalmente cuando piden citas para novias, algunas fiestas, pues la recomendamos a ella porque realmente le pone mucha dedicación, maquilla muy bonito, entonces también es bueno pues como que la gente vaya conociendo el equipo de trabajo, como tú dices, que es excelente. Y no, pues realmente yo también maquillo, pero normalmente pues a Jessica también la recomendamos mucho. Y pues que se animen, sí, lo que estaban diciendo de pronto de las trenzas es que a veces salen unas ondas, y digamos que las ondas a veces son un toque muy sencillo, y a veces quieren un estilo, y se puede hacer esa combinación de una ondita con una trencita y queda el peinado muy diferente y con un estilo ¿cómo propio. Queda? Para decir cómo. ¡Oh! ¡Faltó Olguita! ¡La huya! ¡Sí, Olguita! ¡La ¿232? ¿Cómo es el teléfono? 302-7511, 302-7511. Estamos ubicados en Jumbo de Las Vegas. El local es el 208, el parqueadero gratis, la estación Ayuray. Recuerden también que también está nuestro centro de alisados, que queda ahí cerca de Jumbo. El teléfono es el 332-9037, así que anímense a llamar. Y hay que hacer, a veces hay que pedir una cita con tiempo. Uno quiere todo como ya, hágalo con tiempo, disfrutes ese momento. Sí, es una fiesta importante, soñado, y todo eso. Ay, sí, definitivamente la prueba, y más, por ejemplo, lo que es quinceañeras y novias, súper recomendado, porque es algo previo, y es realmente ya se van a ver cómo van a quedar ese día y van a estar totalmente seguras. Ay, Jessy, estás divina, te digo. Gracias. Sí, le siento la soltería. Sí, muchas gracias por acompañarnos hoy. Oscar, a ti, como siempre, también tan lindo. Muchas gracias, a las modelos. Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. La belleza sí se pega.